Mi mamá hermosa, ya son las 8:55, ya van a ser las 10 de la mañana. Y ya le puse la medicina también, ya está desayunada, porque como vieron los clips anteriores, le pongo la leche, la comida a las 6 de la mañana, todos los días, cada 6 horas, e incluso yo le pongo a veces también intermedio de esas 6 horas, como a las 3 horas le vuelvo a poner otro poquito para que no estén solamente con eso, porque yo siento que le da hambre. La doctora nada más solo le ha dicho cada 6 horas. Y bueno, chicas, ya son casi las 9, como les digo, y ahorita vamos a recoger la casa, vamos a limpiar un poco para que esté limpia. Y bienvenidas sean una vez más a otro nuevo video en este canal. Yo soy Gaby, para las personas que no me conocen, bienvenidas una vez más a otro video. Y pues sí, como les decía, vamos a recoger la casa. No está tirada, pero recogerlo en el modo de que ordenar, por ejemplo, si hay algo tirado y recogerlo y así va. Y también hacer limpieza en el piso, porque ayer no hice limpieza porque me agarró la tarde cuando la señora ya venía. Nosotros apenas nos acabábamos de levantar, entonces ya no pude barrer ni trapear, y ya me daba vergüenza andar barriendo y trapeando cuando ella estuviera aquí. Entonces no, dije no, mejor yo lo voy a dejar así. De igual manera el piso no estaba tan sucio, así que hasta ahora lo vamos a barrer y trapear.
Y también tengo ropa que doblar porque ayer estuve lavando ropa de las niñas y mía. Así que tenemos que doblar ropa también. Y también tengo que limpiar la nevera. Espero y logre hacerlo ahora porque ya la verdad ya necesita una limpiada la nevera. Y bueno, a ver qué pasa. Como se despertó temprano, se volvió a dormir, mira. Y se quedó en el sillón dormida, así que ahorita la voy a ir a pasar para la cuna, porque me da miedo que se me vaya a caer. O para la hamaca, una de dos. Y por aquí está la Helen. Está algo inquieta. Bueno, ya casi van a ser las 11, faltan 6 minutos para las 11 y yo ahorita lo que voy a hacer va a ser ordenar las camas porque no las había ordenado, así que la voy a ordenar ahorita, ya luego me voy a bañar porque quiero limpiar la nevera y pues mi rutina de la mañana llega hasta las 12 porque hasta ahí llega la mañana. Ya después de eso nos pasamos a almorzar, nada más eso. Pero como cada rutina, cada día es diferente, no siempre es la misma rutina, por el motivo que yo soy madre de una niña especial, entonces los cambios de humor de ella son repentinos. Por ejemplo, ahora en la mañana puede estar feliz, ya en la tarde está enojada, o en la noche puede estar riéndose o llorando, y así. Entonces así es en las mañanas también. Ella despertó temprano, como eso de las 5 de la mañana. Y pues yo me levanté a ponerle a las 6 de la mañana su comida. Entonces ya después luego se volvió a dormir. Entonces es como les digo, no es la misma rutina. Así que espero que les guste este video. Pero ahorita voy a ordenar las camas porque, pues sí, para que no me dé hueva.
es la segunda ropa que le cambio. Porque se había hecho del baño y se había medio tuvo accidente. Así que ya, miren qué bonita. La blusita de oso panda. Y su licrita de estrellita. ¡Qué hermosa te ves! ¡Qué linda! Sí, mi amor. ¿Qué? ¡Ay, qué hermoso! Pues yo también ya me bañé, ya me arreglé, miren. Me puse esta licra. O este pantalón, este centro, que me queda algo apretadito. Me gusta que me quede algo apretado. Pero ya me voy a poner como una suerita. Porque ando pelada de aquí. No está frío ahora, frío, frío, pero... Para no andarlo pelado. Pelado. Bueno, por ahora le traigo una receta nueva. Ahorita voy a hacer unas quesadillas de harina de arroz. Por aquí tengo la harina. Y pues no me van a quedar perfecto porque los ingredientes no son 100% centroamericanos. Entonces, de igual saben rica. Y les voy a mostrar los ingredientes que llevan. Obviamente lo principal es la harina de arroz. Le voy a echar una taza de azúcar, dos huevos, el requesón de esta marca, del pollo y también queso cotija, que se la voy a echar todo esa bolsita, y también le vamos a echar una cucharadita de baking soda, el polvo para hornear. Y le voy a echar también media taza de harina de pancake y una de crema de estas. Aunque esta ya está empezada, pero le voy a echar esta. Y ahí la voy a echarle leche con los residuos que queda adentro para no desperdiciar lo que queda pegado. Y también le vamos a echar una taza de mantequilla o margarina. Pero yo tengo aquí dos porque este ya se me está acabando. Entonces le voy a echar esto y este. Y de aquí tengo una nueva. Y ahorita lo voy a mezclar y les voy a mostrar cómo lo mezclo. Primero que nada le voy a echar lo que es polvo. Así que le voy a echar la taza de azúcar. Voy a sacar la harina de arroz, la taza, una taza también. Bueno, le vamos a echar una y media para que sepa más arroz la quesadilla. Una y media de arroz. Ahora le voy a echar media de panqueques. Por aquí está la media de panqueque. Y ahora le vamos a echar el queso. Una y media. Y ahora la cucharada de polvo de hornear.
creo que mucha azúcar que es leche. Vaya, mire, así me quedó la mezcla, que queda algo aguadita, que se suelte ya solita, ¿ves? Cómo se corre. Para que el pan o la quesadilla le quede aguadito, no duro, duro, ¿eh? Le eché leche al tanteo, ahí sí no sé yo darle la medición, no que al tanteo que me quede así. Así, ¿ves? De rica. Ahora lo que voy a hacer, voy a meter una lata al horno. Te voy a llenar en las paredes de la lata, la misma mantequilla. Le vamos a llenar para que no se pegue también. Bien. Bueno, por aquí ya tengo ya el molde en esta paila de vidrio. Y ahorita lo que voy a hacer, voy a encender el horno. Lo voy a poner a 395 grados. Dependiendo cómo se me vaya, dependiendo cómo se me vaya cociendo. Así que entre más tiempo esté la mezcla hecha, mucho que mejor, porque sabe más rico, agarra los sabores más ricos. Pero como ya tenemos ganas, vamos a hacer ahora y la demás la vamos a hacer mañana. Mañana. Pero me estaba pidiendo que le voy a echar más leche porque ya se me está endurando. Uy. Miren mi pan cómo quedó. Quedó bonito. Cocidito. Tostadito. Chulo. Helen ya está comiendo porque ya son las 6 de la tarde. Ya está cenando. Ahora me la traje para el cuarto porque ahorita voy a doblar esta ropa que tengo aquí, está, que está encima, solo es cobija, que esta la quiero subir arriba. Esta está gruesa. Esta. Y tengo la canastada llena de ropa que tengo que doblar. Y ya despertó a la otra niña también. ¿Oh, sí? ¿Y qué más le dijo? ¿Ah? Oh, ¿estaba rico? Se comió este también. Es de durazno, manzana y banana. Le gusta esto. ¿Te gustó? ¿Dana? ¿Te gustó eso? Ay, qué hermosa. Vamos a doblar ropa, ¿ok? ¿Sí? ¿Me vas a ayudar a doblar ropa? Ahí no te gustó, ¿verdad? Bueno. Son las 10:30 y no se duermen. Chiquitas hermosas, preciosas.
Ni la Dana se ha dormido todavía. Nadie está durmiendo. ¿Cuánto aceite van a decir? Pero es la misma aceite de la carne. De la costilla. Pero se ve rico. Sí, ahorita voy a arrancar.